Resulta un poco difícil encontrar algún referente más allá de mi mamá. Ella es la única que había terminado el secundario, de toda familia, de parte de mi mamá y de mi papá. Ser la primera de la familia en estar en la universidad sin tener a alguien que haya vivido lo mismo. No sé, levantarme a las 5 para llegar a las 7, que tal vez discutir porque, bueno, a esa hora me tenían que acompañar o tenía que ir sola. En lugares como la India, que hay una serie de cosas que hay que seguir avanzando, pero en algunos lugares eligieron a 1 millón de mujeres como autoridades locales. Y en esos lugares muchas de las niñitas no tenían la claridad de la importancia de la educación, y cuando vieron que las mujeres podían hacer cosas, decidieron que querían seguir estudiando, y los padres a niñitas también. Entonces, hay una serie de elementos que van ayudando a que las mujeres vayan progresando. Leadership, which creates more role models, women that young people can look up to and want to be like them. Nací en Villa Madero, en Tapiales. De chiquita viví en La Ferrere, en la casa de mi abuela, hasta los 6 años, más o menos, donde nos mudamos acá. Esta casa la construyó mi papá con ayuda de familiares y muy desde abajo. Yeah, I think there's a number of barriers. So the digital services and digital mobile internet needs to be accessible to women. They need to be able to reach it in a safe way. It needs to be affordable. People need to have the skills to be able to use it. And it needs to be relevant to their lives. It needs to be relevant content and services as well. I think one of these barriers exist for both men and women, but they're stronger for women because of the social norms. So the social norms and differences between men and women, particularly in terms of income and education, mean that these barriers disproportionately affect women, and that's why we see a gender gap in digital inclusion. Y la barrera de estar un poco lejos de todo, de conocer, o si había cursos, no podía anotarme porque eran tarde. Acá a las 11 de la noche dejan de haber colectivos, entonces toda mi rutina se iba moldando a eso. Una barrera grande, también la parte económica. De más grande se fue haciendo un poco más difícil acceder a la universidad. Hubo momentos que tuve que dejar porque no podía costearlo. Es muchísimo esfuerzo de tiempo, dinero, que se me hacía muy difícil durante algunos cuatrimestres. In some countries where women already have a device, as we've seen in the Southeast Asia, where women have a device, but broadband is so expensive, and therefore women are not able to graduate from just having a device to being connected. So there's a whole policy ecosystem, including the well-being of women economically, that needs to improve so that we can see a significant number of women connecting to the internet. De chiquita siempre veía como eso, que es conformidad, o hay gente que realmente siente que no puede acceder a la universidad, o que es muy difícil, o que, bueno, eso como que no sirve. Durante muchos años en mi familia pasó eso, que yo no podía conseguir trabajo por los horarios de la facultad, o, y era, bueno, la de menos porque no trabajaba. Empezamos con la codificación, y como nosotras nos estamos ocupando de aquellas mujeres que están dejadas atrás, entonces para volverlas a integrar, para que tengan un futuro laboral y salir del círculo de la pobreza, hemos generado campus de codificación para aquellas niñas, en especial en África, que están dejadas atrás. Today
roughly what, 5.6 billion people or so are having a mobile device. So that means that's 2/3 of the world's population are having a mobile phone. But if you look at the real impact, that's when you go to internet, when you are part of the mobile internet community. And that is roughly 50% of the world's population. So it's 3.2 billion or so. And if you then look at the gender split, we say that internet should be open and free, but it's not gender neutral, it's not gender equal yet. A los 12 me compraron el mi primer celular, lo usaba mucho con mis compañeros, mensajes de texto, sacar fotos, pero nada a comparación con cómo lo uso ahora, que es parte de... es una extensión mía. If you look at 23 low and middle income countries across the globe, we see that there is 26% less women than men that access internet. So it's certainly a huge portion that we need to address. Acá hay muy pocos, solo hay dos compañías que ofrecen internet. El acceso muchas veces es muy precario. Las instalaciones tienden a romperse o desaparecen. A veces es complicado trabajar así o directamente no lo puedes usar. O tenés que consumir un montón de datos que es muy engorroso y te consume muchísimo dinero. And it's a massive variation. If you take South Asia, for instance, it's 70% fewer women than men. If you take Sub-Saharan Africa, it is some 30% less women than men. And in Argentina, in Buenos Aires, it is equal. If you go to rural Argentina, it is down to maybe 30% less. So it's regional variations, but it's also variations urban versus rural. So there's plenty of activities to be done. The increased dependency on technology for the everyday use has a push factor, which hopefully as we increase the content that is relevant for women, would make it worthwhile for women to invest in being connected, because they will know that there will be very specific benefits that they will get out of this. So there is a responsibility on all of us who are interested in this subject to make it desirable, relevant, and economically beneficial to women to be digitally included. A partir de una materia en la facultad que hice, se me abrió un poco la cabeza hacia el mundo de la tecnología y encontré una organización que ayuda a mujeres que están, bueno, en este mismo ámbito, en la informalidad, o que quieren darle un cambio a su trabajo, a su modo de vida, y insertarse en la tecnología. Y gracias a eso pude conseguir mi primer trabajo en tecnología y a la vez abrir muchísimo mi cabeza ante el mundo laboral. Tuve más de 18 entrevistas en la cual conseguí mi trabajo en la número 18. So if you look back to 2015, so 3 years ago, there was roughly 3 million mobile apps on iOS and Android, roughly 3 million. And at that time, only 25% of those apps were developed outside of the US and Europe, only 25%. And that shows the enormous amount of apps being developed for the US and for Europe, but not for other areas. Today, it is actually increased to 1/3. So there's 1/3 of apps now being developed outside of US and EU. And I think that's a great step to take to try to fix this local relevant content. Because you know that you need to have applications that is in your own language, that is tailored to you. Hay muchas aplicaciones para aprender a programar. De hecho, mirando artículos o leyendo libros, yo hacía mucho eso.
Mientras viajaba, leía las actividades por el teléfono. Si bien tenía acceso a una computadora, el teléfono era como mi recurso más rápido. A lot of women, things like mobile phones are a way for them to contact friends and family. So from a communication perspective, including in emergencies. So, you know, if you need to get in touch with somebody from an emergency situation, this is a critical lifeline. But also they often access a number of services and information for the very first time, and the only way is through digital services and mobile services. So for example, health information or education content for them, for their children, employment opportunities, income opportunities. And I think importantly, I think financial inclusion. And we see that through things like mobile money, where women are getting access to banking, you know, essentially mobile money services, financial services for the first time. Gracias a que, bueno, pude tener mi primera experiencia laboral, tuve mi primer tarjeta de débito, crédito. En su momento fue un poco abrumador por todas las cosas nuevas que nunca había tenido. Y gracias al teléfono tengo la aplicación del banco y me manejo todo por ahí. We know that there is roughly 1.7 billion people globally that is unbanked, that do not have a bank account. And predominantly that is women. Lately, after 10 years of mobile money in Africa and South Asia, we now have 700 million mobile money accounts. 700 million, which is a phenomenal way of making sure that people feel part of the financial community. There are plenty of examples where you see female heads of families. They push through our research, they push maybe 90% of their income back into investments, into society and into their family, while us men, we do possibly 30% and we spend the rest. Siento que más allá de las redes sociales no se utiliza el teléfono. Estaría bueno generar alguna iniciativa o algo que les permita conocer. Me ha pasado de tener que enseñarle a mi mamá cómo se usa algo desde lo más básico, de mandar un mensaje hasta, no sé, crear un contacto. Hay mucho desconocimiento por ese lado y la gente tiende a desanimarse, las mujeres más que nada, que creen que no es para ellas. So we work quite a lot with that. Trying to have Women for Tech is one initiative that we're running now for several years, showcasing the opportunities within technology. And later on today, we're going to have Girls for Tech, which is starting with the education bit and making sure that women and girls are interested in taking up STEM education, which is critical for us. Ahora estoy trabajando como diseñadora UX de experiencia de usuario. Creo que encontré el balance entre lo que me apasiona, que es el diseño, y lo que aprendí, que también me ayudó un montón, que es programar. Tener esas cualidades o esas aptitudes hoy en día son muy requeridas en el mercado, y tal vez antes no tenía ni idea de todo lo que puede lograr saberlo. W20 es un proceso de consulta internacional. Nosotros elegimos 4 ejes de trabajo: la inclusión digital como una base de disminuir la brecha laboral, financiera, etcétera, porque si no tenemos más mujeres apropiándose de la tecnología. Operaciones bancarias, por ejemplo, solamente un 15% de las mujeres hacen. Entonces tenemos que promover que las mujeres se apropien de la tecnología porque les facilita el trabajo a distancia. Entonces ahí hablamos de inclusión laboral, facilita el acceso a una cuenta bancaria, la bancarización y una economía en blanco, hablamos de inclusión financiera. Y también el acceso a las mujeres rurales, a la educación, a la salud, el acceso mismo a la información. And I think W20 is a great example of sharing information, having a whole bunch of different players at the same place. You have civil society, you have politicians, you have regulators, you have business people, all sharing the same common interest of trying to fix SDG number 5, gender equality. Creo que sería muy importante acercarle las herramientas a las mujeres para que ellas mismas también puedan empezar a manejar su economía o
nada, empezar a emprender o saber que tienen esa capacidad al alcance del teléfono. And how do you know what this problem is? How do you know who you're not reaching? How do you know who you need to target? Until we did our research, there wasn't this data, and people didn't realize it was a problem until we published our study. They thought everybody has access to a phone, and then until you have it, you can't know what to do, right? So data is really important. It is very important for young women and women in general to occupy the space and to assert themselves. There is going to be pushback in whatever field that you are in, but it is actually important to make sure that you work hard to occupy the space, to sit on the table and to open your voice so that your ideas count and to insist on being listened. Y eso te permite que aunque te golpees la cabeza todos los días contra la muralla, aunque digan lo que digan, tú dices, no, esto es lo justo, este es el camino, estos son los principios que a mí me importan y por ello sigo. Me veo seguir así en la industria, seguir perfeccionándome. Me gustaría hacer algún posgrado de diseño o de interacción. Me encantaría poder seguir estudiando, que es lo que a mí me ayudó a salir un poco de acá. Don't also waste time in winning small battles, win the war. Muchas veces tenía ese concepto de decir, bueno, que me tomen o que necesito de una empresa o que necesito trabajar de eso. Y sin embargo ahora mi pensamiento es, bueno, yo tengo un montón de potencial, tengo muchísimas habilidades y ellos son los que se benefician de mí y no al revés.